Bienvenidos queridos hermanos y hermanas. Aquí nos encontramos nuevamente con cada uno de ustedes para seguir compartiendo esta buena noticia. Jesucristo, nuestro Señor, Rey del Universo. Este Rey que muere en una cruz, que es coronado con la corona de espinas. Este Rey que muere de una forma para poder darnos la vida. Cada uno de nosotros podemos comprender que este Rey no viene precisamente para ser servido, sino para servir y para dar su vida por cada uno de nosotros. Él es el principio, el primogénito de toda criatura, nos dice San Pablo, y que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, se anudó a sí mismo para pasar como uno de tantos. Y este Dios que quiso pasar como uno de tantos es el que hoy día nosotros celebramos como Cristo Rey. Pero este reinado que viene con cruz, este reinado que viene con dolor, este reinado que no es sin sacrificio, al contrario, que se abaja para dar la vida, que se abaja para servir y no para ser servido. Y hoy día vemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, cómo este ladrón que está crucificado al lado de Jesucristo reconoce la debilidad, reconoce la fragilidad. Y en este ladrón podemos reconocer, ladrón bueno le dicen algunos, ¿cómo podemos reconocer este clamor que hoy día cada uno de nosotros tiene? El clamor que también tiene toda nuestra sociedad, el clamor que tiene todo nuestro país, que estamos viviendo en una situación compleja, en una situación donde la justicia y la paz no se besan, al contrario, donde están siendo constantemente agredidos y violentados muchos de nuestros hermanos. Hoy día Jesucristo nos dice de que Él tiene misericordia para cada uno de nosotros y que cuando uno le clama a Dios, el Señor lo escucha. Y hoy día nos dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin duda cada uno de nosotros no somos moneditas de oro. Tenemos nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Lo importante está en reconocer quiénes somos ante Jesucristo para poder experimentar esta misma realidad. Y por lo tanto también nos queda claro que en este reinado de Dios no puede ser de otra manera sino pasando por esta cruz, sin pasar por esta pasión. Pero sin duda es ¿para qué? Para un bien mayor. Como muchos de nuestros hermanos que se están sacrificando en todos estos días, dando la vida por buscar un bien común. Sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios que interceda por nosotros, que este Rey que tiene una corona de espinas, que no tiene una corona de oro, al contrario, esta corona de espinas que sangra constantemente por cada uno de sus hijos y que en la cruz dio todo lo que Él podía dar por la salvación de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pasar por esta misma realidad para poder seguir extendiendo el reinado de Dios? ¿Estamos dispuestos a colocarnos esta corona de espinas que sangra todos los días por cada uno de nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a asumir esto que Jesús hoy día nos pide? El reinado de Dios, Jesucristo como Rey, implica servicio. El reinado de Jesucristo implica donación. El reinado de Jesucristo implica darse por cada uno de nuestros hermanos que sufren. Por lo tanto, hoy día, acerquémonos a Él, creyendo en esta promesa que Jesucristo nos ha hecho en esta cruz, donde ha sido clavado, donde su madre y sus discípulos lloran, pero que el Señor hoy día nos promete y nos vuelve a repetir, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A Jesucristo sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos.